this is Neetu. Hola, soy Neetu. And today I'm going to show you how to simply decorate a cookie. Hoy voy a enseñarte que no soy experta. Perdona a todos los que están por ahí, que madre mía, si me ven me van a decir qué cosa más horrible hago. Hacer una decoración de un cookie muy sencilla, pero muy, muy, muy sencilla. Okay, this is a very simple decoration. You don't need too many ingredients, you don't need too many instruments. Very simple, very easy. In case if you feel like decorating a cookie, I love it. I think it's so satisfying. It makes you feel so nice inside. So I decided to do it. Mira, como no soy experta, entonces no tengo técnica muy moderna ni muy complicada. Es algo muy sencillo que era pensado y hecho. Tengo los cookies. I have over here butter cookies. This is a butterfly shape and this is a flower shape. And I have here melted chocolate. Vale, yo tengo aquí las galletas de mantequilla ya hechos y tengo aquí chocolate con leche derretido en el micro. This is all I need. I need two brushes. I just need necesito dos brochas, Adela. And we shall try and do a small design. Here I have done this, mira, and it's pretty. And now we shall try. Vale, Adela, vamos a intentar. So what I'm going to do is I'm going to make a rim. Voy a decorar los bordes, like this, simple. Muy sencillo, si lo ves. El chocolate está derretido, pero no muy líquido porque lo he hecho a enfriar un poquito. The chocolate is pure milk chocolate and I've just put it in a micro to melt. And I'm just dipping it. You can see so it doesn't fall and I'm just going to paint the edges. Vamos a dibujar, ¿vale? Y volvemos poco a poco, ¿vale? Y así volvemos y te enseñaré, ¿ok? Look at it. I've just done the edges and now with the bigger brush, I'll just make little dots. Mira, lo he hecho delineado el borde. Y ahora con la brocha más, un poco más grande, vamos a hacer unas puntitas, ¿no? Puntitas, Adela, ¿se dice? Sí. Para la mariposa. Mira. Y no es tan perfect ni es tan artístico, pero mira. Si lo quieres enseñar a los niños, si lo quieres hacer para unos talleres con los niños. This is not very perfect, not professional. It's just an idea. Eso solo es una idea. Para que los... You can just do it with kids for fun. Have some Christmas cookies. Or just to relax. Mira, para relajar. Y a mí me viene muy bien. Llevo mucho estrés, Adela. And like this. That's it. Look. So. That's it. And now, for the flower, para el flor, ¿sabes qué voy a hacer, Adela? Voy a pintar todo. ¡Qué delicioso, eh! Okay, so I'm going to paint the whole flower, so you'll have a chocolate flower. And it's going to be so delicious. A ver a quién lo regalo. Let me think who I'm going to gift my cookies to. Okay, so when it's over, I shall show you. Mira, cuando está terminado, te enseñaré. Okay, these are the cookies. You can do so many things, just simple, with some butter cookies and some melted chocolate. Mira, se puede hacer cualquier cosa con galletas de mantequilla, sencillas, y con chocolate derretido. I will put the recipe of the biscuit on the blog, together with this video. Voy a poner la receta de la galleta. Sí, me ha dado la receta Dina y Victoria. Muchos besos, Dina. Ya lo sé que no soy como tú,
muy experta en eso, pero por lo menos estoy intentando. Okay, this recipe was given to me by two lovely bloggers I have in my life, Dina and Victoria, and they are excellent. I'm nothing close to them, but I'll try to get there. So till the next time, be happy and smile. Bye.